Muy triste porque hoy el Consejo va a aprobar la privatización de la empresa de telecomunicaciones, una empresa que tiene un conocimiento, que tiene unos trabajadores, que tiene un patrimonio acumulado que no se va a respetar porque no hay ni una sola coma frente a garantías laborales para los más de 3.800 trabajadores que hay en la empresa, UNE, Edatel, Entelco. No hay garantía sobre el acceso a Internet como derecho fundamental para los habitantes de Medellín y en los demás municipios de Antioquia donde opera Edatel. No hay garantías para el debate. El alcalde prometió un debate amplio ciudadano y ese debate amplio ciudadano no existió. No hay garantía sobre el uso de los recursos. El alcalde plantea cuatro elementos, que dos no hacen parte de los elementos estratégicos de PM, que son educación y startups, pero los cuatro sí estaban como promesas de campaña del alcalde. Dinero público para cumplir promesas de campaña. Muy triste con lo que sucede hoy en el Consejo de Medellín.